hilan las canciones entre ellas o digamos que es una compilación de singles o de canciones por separado? No te digo que hice, que me senté desde la primera hasta la última a crearla. Hay algunas que ya tienen 2 años, otras tienen meses, otras Claro. tienen un año nada más, pero siento que fue lo mejor de mí. Salen ahora mismo porque siento que me representan, me siguen representando, y eso es lo que quiero con este álbum, que se cree una nueva etapa, una nueva imagen, una nueva visión, un nuevo artista, una nueva línea musical. Ahora teniendo regional mexicano, teniendo pop, teniendo urbano también, muestra que Atzo está para cualquier reto que se presente por delante y también para acompañarlo con el género con el que más se sienta acorde el mensaje que se quiere llevar. Sí, lo único que no cambia es la esencia. Me encanta la música para dedicar, la música que puede perdurar en el tiempo. ¿Cómo cierras el año, Ats? ¿En qué andas para este último trimestre? Creo que está confirmado abrirle a Jay Wheeler en la arena. ¿Qué? Creo que hoy sale la noticia. Si no, bueno. Ya está, la dijiste, ya listo. ¿Y le agarraste el gusto a hacer discos? Mira, siento que quisiera ser un artista de disco, hacer un disco, hacerle la gira al disco. Me encantaría ese show, un espectáculo, que la gente termine de conectar más con las canciones también. Ah, enhorabuena por este lanzamiento, felicidades por este primer álbum, que sea primer check de los que tenías pendiente de muchísimos más también, ¿no? Amén.